El exárbitro del fútbol mexicano, Marco Antonio Rodríguez, fue vinculado a proceso por un juez de la Ciudad de México debido a que está acusado por el delito de violencia familiar. De acuerdo con el abogado de la víctima, el juez encontró los elementos suficientes para que el proceso legal en su contra siga por el delito del que es supuestamente responsable. El árbitro mundialista en Brasil 2014 seguirá por ahora su proceso judicial en libertad. Ojo, en libertad. Sin embargo, se siguen determinando las conclusiones del caso, por lo que esta situación podría cambiar en un futuro, explicó el abogado defensor.